Pues miren, muchachas, así ya va quedando la construcción. Tengo el caos aquí, pero ni modo, es necesario. Todo esto va a ser barra. De hecho, hasta como por aquí se va a quitar como dos ladrillos. Y pues esta es la columna. Aquí va a ir un apagador, creo. Esta columna todavía no está vaciada, nada más está encajonada. Y pues estas paredes también se van a quitar. Todo esto se va a quitar. La cocina va a llegar hasta acá. Y pues ahorita voy a venirme a lavar todos los trastes, a sacar la basura y a dar una barrita, aunque ahorita no puedo tener limpio porque como las paredes que está quitando mi cuñado es nieve seca, donde quiera hay... Ay, me asustaste, espérame un poquito. Donde quiera, no agarres esto, hijo, porque tiene aceite. Donde quiera hay nievecilla seca, miren, volando, y pues me hace basura. Y como hace aire y el aire se mete por aquel hoyo, pues no tiene caso barrer, porque miren, la nieve sí que anda por todos los días, está nomás así, anda dando vueltas. Espérame, Dorian, ahí voy. ¿Pasó ahorita? Sí. Sí. Sí, así, el aire nomás la trae dando vueltas. Y luego, miren, también ayer ya vació esta columna. Esta sí ya está terminada. No te vayas a caer, Dorian. Y sin zapatos. Miren. Miren, así ya, ya va tomando forma, miren. Todo esto, desde aquí hasta acá, va a ser una ventana grande, porque yo quiero que entre mucha luz. No te vas a caer, Dorian. Quiero que entre mucha luz en mi cocina. Miren. Y sin zapatos, abuelita. Bájate y apareces un changuillo. Todavía tengo a la perrita. Hola, Neirita. Todavía lo tengo, ya los perritos ya abrieron los ojillos, ya se van a dar en adopción.
Miren, mi cuna de Moisés ya floreó. Hoy he hecho dos flores. Y la que está bien hermosa y bien floreada es la hortensia. Miren cuántas flores tiene. Bien hermosa. Y miren, una vecina mía, hermana de una cuñada, me mandó esta maceta que se llama orejas de Shrek. Sí, parecen las orejas de Shrek. Sí. ¿Verdad que sí, Doria? Sí. Y yo en cambio le mandé otra maceta ya de esta, ya prendida. Le mandé una de esas ya prendida. Porque ella dice que ella ve mis videos y que desde cuándo que tiene ganas de... Porque yo muestro mis videos que tengo muchas de esas. Y dice que ella quería una y pues en cambio me mandó esa y yo le mandé la otra. Ah, mira, les decía. Sí se va a ver grande la ventana de mi cocina. Va a estar bien grande, me decía mi cuñado. Va a estar bien grande. Va a estar desde aquí. Pues como quien dice, hasta el techo, ¿verdad? Miren. Todo esto se va a quitar también. La ventana, la pared. Todo se va a quitar. Las láminas. Todo. Así va, miren. Entonces, muchachas, pues déjenme, voy a recoger lo que el tiradero de la cocina. No voy a barrer por lo que les dije, nada más voy a lavar los trastes y a limpiar un poquito el polvo de la mesa. ¿Te dijo tu mamá que te comieras ese yogur? Es que mi mamá me trajo y ahorita me comí uno, pero si no te gusta. Ah, bueno, ahí voy a abrirte, ¿no? Espérame. No, yo creo que me comí uno para el día, pero es que, ¿por qué no me tomé esto? Ah, entonces eso es de mañana, Dorian. Ah, miren, de la señora que les hablo también. Ella es hermana de una cuñada. Miren, también mi ¿cómo se llama esta? Costilla de Adán ya está teniendo hojas, miren. Esta hoja es nueva. Y acá ya le viene otra, miren. Ya le viene otra. Parece que le gustó aquí en la cochera. Parece. Y la palma no, esa sí está bien aterrada. Todo está súper aterrado aquí. Ah, les decía que la señora que mandó las orejas de Shrek también me mandó Belén. Porque yo en un video digo que no tengo Belénes. Y me mandó este. Espero que sí me prenda. Ya lo puse aquí luego lo puse ayer. Para que no resintiera la sí, pues la cortada que le dan la cortada de su maceta para que no resintiera. Hola, Estrellita. Hola, Estrellita, ¿vienes a comer? Ahora te doy de comer, ¿eh? Yo les pongo les pongo un bote con agua a los perrillos que andan afuera para que de perdido tomen agua y les compro croquetas también. Que no te lama, hijo, porque te vas a comer el yogur. Te tienes que lavar las manos. Dejen, pues voy a recoger lo que les dije. Hola, Molly. Ay, qué bonitos ojos tienes, Molly. Estás re hermosa. Qué bonitos ojos tienes, Molly. Bonita. Qué bonita de Molly. Tú también tienes croquetas, Molly. ¿Tienes croquetas? Ay, no tienes. También te voy a traer croquetas, ¿eh?
Hola muchachas, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy, pero muy, muy bien. Muchachas, pues aquí les estoy mostrando cómo hago mi limpieza de mi estufa. Voy a limpiar la tierra que tengo en la mesa porque aquí en mi cocina tengo todo un caos. Por eso no hago limpieza bien como debe de ser. Hasta cuando esté terminada, lavar los pisos y todo. Entonces muchachas, pues espero les haya gustado este video. Suscríbanse, denle like. Las personas nuevas que están llegando a mi canal, espero y les guste mi contenido. Espero y se suscriban a mi canal y se queden con nuestra hermosa comunidad. Entonces muchachas, pues nos veremos para un próximo video. Bye.